Buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. Se preguntarán qué hago aquí, retrasando un poco el inicio de este esperadísimo concierto que se llama Combustiones Espontáneas. Muy bien, les voy a contar. Es simple. Yo soy un viejo amigo del grupo, un muy viejo amigo del grupo. Los conozco desde que no eran grupo, más o menos. Los conozco desde siempre, les ayudé a cargar los instrumentos, los acompañé a unos conciertos primeros que eran malísimos. Ahí me perdonan, muchachos, pero bueno. El caso es que los acompañé también a otros momentos que tuvimos en La Jícara, en La Guardia, en La Raza, en Castilla. Castilla es un buen lugar. El caso es que por cosas del destino nos dejamos de ver por mucho tiempo. Quizá pues por ocupaciones, por esas cosas que pasan, o por un amor de esos que no lo deja ver a uno los amigos. No es posible. El caso es que nos dejamos de ver. Les perdí el rastro y un día, hace poco, estaba yo en el Parque del Periodista. No sé si lo conozcan, pero estaba en el Parque del Periodista y caí. Y estaba ahí cuando ¡pum! Cae Camilo. Camilo es el que está tocando el charango y que va a seguir tocando el bajo y la guitarra. Ya algunos lo conocen. Me encuentro con Camilo y aparte de la emoción de encontrármelo, ocurre algo más o menos así. ¡Parcero! ¡Lisa! ¡Qué bueno verte! La gente del grupo, los muchachos, ¿cómo va? Paz, estamos caminando en un álbum que se llama Combustiones Espontáneas. ¡No me jodas! ¡Sí, pa! Eso suena a mi chimba. ¿Y qué? ¿Y eso qué es? ¿O qué? No, eso es qué. Eso es como canciones y ¡ella está loco, weón! ¿Seguís con el cuento del odio a las mujeres? No. Escuchándolos como con distancia, nos dimos cuenta que todas las canciones tratábamos de alguna mujer que se había ido. A veces sí, parce. Pero eso suena muy interesante, que pillado cuando nos vemos con los muchachos, ¿qué? No, diga de una. No, hay que vernos, parce. Y nos vimos. Y entonces el Kami me tira un CD, y en ese CD hay unos temas que hacen parte, pues, como de este trabajo. Todavía sin mezclar, todavía ahí con unos errorcillos de la grabación. Pero lo importante del cuento de haber escuchado los temas de las combustiones espontáneas fue que me llevó como a reflexionar con algunas cosas. Por ejemplo, todos los temas tenían que ver con el amor. Y no solamente pues con ese amor que uno idealiza, ese amor eterno, bacano, chévere. No, también antiguos amores, amores que fueron y no volvieron, amores pelles, ¿cierto? Sí, entonces, escuchando y escuchando lo que no para de escucharlo, pues claro, la emoción de verlos, llegué a la conclusión de que yo quería decir algunas palabras, de que quería decir algunas cosas, si Camilo me lo permitía, y desafortunadamente Camilo me dijo que sí. Pues porque Camilo es un man que no sabe decir que no. Entonces me dijo, no, que listo, que de una, y pues aquí estamos. Así que, damas y caballeros, bienvenidos a este concierto teatralizado, donde la música, el rock and roll, el sexo y por supuesto las mujeres son el componente principal. Bienvenidos a esto que hemos llamado ¡Combustiones Espontáneas! Una dulce perra que me rompe el corazón. Ella sabe de mentir, ella sabe del dolor. Yo me vengo en ella, en humanos ella solo es.
olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida en el. Chica de puñal, y yo un masoquista sin poderme alejar. Ella ya me olvidó, ella ya me recodió. Yo me mando en ella, y lo cuando se nació. Me encuentro en la boca, me quito mi mujer. Me baña en su sangre, ella me conduce a mí. Me incita a olvidar, me encuentro hasta tu voz. Salta su revolverita, junto al corazón. Y yo nunca tengo suficiente. Miren, es lo siguiente. Es así de sencillo. Cuando yo conozco a una chica, me dan unas ganas enormes, enormes de besarla. Y cuando la beso, me dan unas ganas enormes, pero enormes de irme a la cama con ella. Y cuando me voy a la cama con ella, me dan unas ganas, pero enormes, de irme a un lugar recóndito, solo, solitario, por allá, con ella. Y cuando estoy en un lugar recóndito, solitario, entonces me dan unas ganas impresionantísimas de casarme con ella. Y cuando me dan unas ganas enormes de casarme con ella, ahí justo, en ese preciso momento, me dan unas ganas enormes de conocer a otra chica. Sí, pero es a lo bien, sí, sí, muchachos, es un problema, porque es el enamoramiento. El enamoramiento que no es lo mismo que el amor. Muy bien, ¿sí ves? Porque el enamoramiento no es lo mismo que el amor. Miren, el enamoramiento es una especie como de perversión, ¿cierto? Como de sentimiento interno profundo. Y como toda perversión y sentimiento interno profundo, eso se puede volver una adicción. Y como toda adicción es un problema. Y como todo problema, pues es posible que no tengamos remedio. Lo sentimos, chicas. Es un problema que no es nuestro, que está por encima de nosotros, es culpa de la biología. Es culpa del... Pillen. Hay un texto científico que lo confirma de esa manera. El texto se llama Sexo, Drogas, Biología y un poco de Rock and Roll. Y es en serio. Y dice una cosa así, dice una cosa muy bonita. Dice algo como... Somos, en el fondo, un manojo de emociones primarias que intentamos domar infructuosamente. Y ahí sí no tenemos remedio. Pues porque eso significa desear siempre, siempre. Desearlas a todas siempre. Querer ponérselas a todas siempre. Es horrible. Y ahí sí es un problema grave. Porque miren, como diría Alejandro Dolina, que es un argentino, diría una cosa, ¿sabes una cosa, boludo? Todo en la vida de los hombres está destinado única y exclusivamente a ligarse a una mina. Eso es cierto.
pero cada uno tiene sus métodos, puede utilizar sus métodos como quiera. Por ejemplo, hay unos hombres que paran las plumas de pavo real, ¿cierto? Se exhiben, sí, se ponen. Hay otros que, bueno, hay otros, por ejemplo, que sacan cuajo. Profilias, ¿cierto? Hay otros, por ejemplo, que... hay otros que se han crecido una barbita ahí, como de hipster, ¿cierto? Como estamos de moda. Ahí para ser de contemporáneos, pues, ¿no? ¿Qué tal? Hay otros que... Uy, hay otros que nos toca es duro. A nosotros nos toca es bolear palabra. Tirar. O sea, si usted no tiene cuajo, si usted no tiene barbita, ¿cierto? Si usted no tiene plumita que parar, a tirar verbo, niño. Entonces, yo por ejemplo soy un palabreo, ¿cierto? Soy un tipo que me gusta la palabra y hago uso de ella a mi antojo, a mi manera. Por ejemplo, infalible, chicos, el piropo. Tengo uno, una vez le dije a una chica que se llama, ¿cómo te llamas, vos? Un día le dije a una chica que se llamaba Estefanía. Le dije a una chica que se llamaba Estefanía algo como: Hey, nena. Tú eres muy linda. Pero te falta una cosita. Y no voy a decir que soy yo, pero sí. Así siempre se ríen en ese momento. Bueno, lo que pasa es que ese no es mío, ese me lo enseñó un man que se llama Jack Casablanca, que es un parcero, pero loco, rayado. Pero este sí es mío. Oye, pues. Hey, nena. Yo no sé qué haces todo el día sin mí. Porque yo sin ti estoy perdiendo el tiempo. Gracias por el aplauso, la motivación, gracias amigos, pero en ninguno de los dos casos logré nada. Como diría Milan Kundera, el enamoramiento es una propuesta de sexo sin garantías. Entonces, buscando el sexo, ¿cierto? Me metí con la palabra y no logré ni siquiera sexo oral. Porque la palabra, como los amigos, es traicionerísima, ¿sí? Pero con ella, sin ella, siempre lo voy a seguir intentando. Siempre, siempre. Porque saben una cosa, chicas, está en nuestra sangre. Ow!
de amor ni un poema de dolores, deseo puro por mezclarnos bajo lunas carmesí, ser yo en ti y tú en mí, ser un volcán en erupción, 500 grados Fahrenheit, dando vueltas en un colchón. Señorita, hey señorita. Quiero hablar una cosa muy seria con ustedes. Vengan para acá todos. Muy bien. Quiero que discutamos aquí entre antenas una cosa que me tiene muy preocupada, y es esa relación entre los hombres y las mujeres, específicamente lo que tiene que ver con sexo. Y pues, estoy preocupado porque, mire, he estado reflexionando. Resulta que cuando uno abusa de una mujer, cuando uno tiene sexo cruel y despiadado con ella, sin ningún compromiso, cochinito, sí. O como dice Celia Cruz, usted abusó, sacó provecho de mi abuso. Eso, rico. Entonces cuando pasa eso, ellas son un drama. Porque son amigo, amiga, ay no, horrible, pues puta, me comió. Me dejó comer y yo creí que estaba enamorado de mí. No, no puede ser, porque puta, ay, tan horrible. Despiadado, pues, abusó de mí. Cambio con uno. Cambio cuando le pasa a un hombre que abusan de él. Pues eso quisiéramos, que abusaran de nosotros, ¿cierto? Cuando, en el caso que abusan de uno, ¿cierto? Uno siempre quiere más. Entonces, uno llega y tal, y uno le dice, hey, vení, hey, nena, bebé. Yo sé que tú no me querés ni nada, pero hey, vení, no dejemos de culiar, qué rico. Y estamos desmodidos, compa. Estamos es absolutamente jodidos porque es que el sexo es chévere, el sexo con amor es muy chévere, es bonito, pues es parchado, es elegante. ¿Qué se hizo el casado? Desde pues. ¿Sí? Habla uno del sexo con amor y el casado se va. Pero el sexo sin amor, niño. No está mal, ¿sí ves? No, el sexo sin amor no está mal, es bacanísimo, es recreativo, es como el fútbol, es sano, es como el fútbol, o sea, pille, uno llega, tan, entra, calienta, la toca aquí, la toca allá, tín, hace una que otra pirueta, una cosita, anota un gol, dos golcitos, ¿sí? Si está de buenas, 3, 4 golcitos en la noche. No, ¿cómo que chicaneando, parce? No, parce, existe el tiempo suplementario, existen los cambios, ¿cierto? Eso es importante, ¿no? Uno tiene tiempo de reposición, papá.
Eso es importante. Pero lo bacano pues del sexo es que uno que termina. A mí lo que más me gusta es que uno termina con unas ganas de dormirla así. Ah, qué delicia, padre. Sí. Es muy, muy, muy rico. Porque por ahí dicen una cosa, pille pues. ¿Cómo es que es? Ah, pille. Dices que el sexo sin amor es una experiencia vacía. Pero con la experiencia vacía es una de las mejores. Es un éxito, compa, ¿sí o no? O como la que tiene por ahí Udía, vos te la sabes. Así, así, así. Solo hay dos cosas importantes en esta vida. La primera de ellas es el sexo y la segunda, no me acuerdo. Sí, pilla. Y eso lo dice un man que le sabe de cine, ¿no? La busca los corazones. Si no hubiese sexo de vez en cuando, ¿qué consistiría la vida? Sí, pilla, vos. Ay, la Manuela. Pero es que usted me gusta, si usted es un tipo de altura en él. Esa es la verdad. Pero ellas no lo entienden, parece que con ellas no es así. O sea, pareciera que las mujeres no picharan. Pues uno, entonces vamos como en contravía todo el tiempo, es una cosa muy rara. Ay, va, hablar de sexo me hizo acordar de esa. La malvada. Así que parche Sandra, para los que no conocen a Sandra, les voy a decir quién es Sandra. Sandra es una chica pelirroja. Y cuando digo pelirroja es pelirroja. Es ahora blanquita, como si fuera una cortesana china, o como si fuera una pintura del Renacimiento. Los que no han visto nunca una cortesana china y una pintura del Renacimiento, imagínense una actriz porno polaca. ¿Sí ven? Todo el mismo. Como en la mona. Blanquita, sí. Blanquita, ay, qué escalofrío. Y le encantaba el sexo. Le encantaba. Tenía como 30 y punta de años cuando yo la conocí. Yo tenía como 22, 20 y algo. Estaba empezando en la universidad. Leía a Henry Miller y no tenía nada que perder. Y cuando empecé a frecuentar a Sandra en su apartamento de soltera. ¿Vale? Ahí me disculpará lo que voy a decir, pero como a rata coja, niño. Como a rata en balde. No salía de esa berraca casa. Ay, puro sexo en la calle 13. Sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa y sin pijama. Ay, ay, ay. No, qué delicia. Yo no sé qué sentía Sandra por mí, no me importa. Pero a lo bien, ¿sabes qué sentía yo por ella en ese momento? Encoñamiento. Agarrado, pero agarrado, sumido en la maldad. Ay, qué poder. Hasta que un día descubrí que Sandra no era la única que salía conmigo. Salía con otros. Otros gustaban de sus placeres. No, pelle, no me voy a dar cuenta, chaval. No, un pelle, parce. No sé. Sí, pero lo bien, cuando yo me di cuenta de eso, me dio una rabia y tomé una decisión. Voy a ir a hacerle el reclamo. ¡No! Porque no, parce. Parce, sí. No, ¿cuál dignidad? No, que me respete, parce, ¿cómo así? ¿Qué va? ¡Ey, Sandra! ¡Ey, Sandra, vení pues! ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Sandra, mi amor! ¡Bebé! ¡Venga! Este yo quedé en un cierto. Y la muy Sandra se me va volteando y me va diciendo: Vos para mí sos un machucante, un vibrador que habla. Entonces me tuve que ir, pues porque ante todo la dignidad y la casa así. Y me fui tan y tiré la puerta y no más. Y como a los 5 días, upa,
tenía unas ganas enormes de conversar con Sandra, porque Sandra conversaba tan rico, y era una falta como de expresarme, como de... Y entonces fui y me tuve que guardar el orgullo y fui y le dije, hey Sandra, venga, bebé, vamos a seguir conversando. Me dijo que no, porque al parecer ya había olido muchísimo, muchísimo eso del reclamo. Al final tenía una herida más grande en la verga que en el corazón. Yo podía entender muy bien que Sandra no me quisiese, pero a lo bien, hey, no me tenía que dejar de hacer la puerta. Derecha, bien corta, y empecé a sobarle el coño. Sobarle el coño, Jota, sobarle el coño. Mientras ella se estaba poniendo crema en los brazos y la cara, después de bañarse, tú sí que me dijo, yo continué sobándole el coño. Se estaba abriendo y humedeciendo como una flor bajo la lluvia, y su hermosísimo culo se alzó ante mí, y mi verga tiesa entró en aquel milagro. Y esa boca carnuda delirante, y esos ojos de mirada asesina en que me perdí en la dulce tentación de un dulce cuerpo, dulce cuerpo de mujer. No he cumplido una traición, igual si yo fuera un niño. Me dijo que su cariño lo entregaba a quien quisiera. Eres otra bandolera que jugó con mi querer. Pequeña puta de Babilonia, pequeña puta de Abejo Oral, pequeña puta de Barcelona, pequeña puta de Gibraltar. Oh, 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 oh. Era un primo que estaba allá, que te invitó a salir y te dio pena decir que no. Y ahora dices tú que será un primo que estaba allá.
Creo que no me he presentado, ¿cierto? Bien, yo... No, yo soy un man ahí sin importancia realmente. Pues, ¿qué les cuento de mí? Yo tengo como 30 y punta de años, estoy quedando un poco calvo, estoy gordo. Es bello estar calvo y gordo los 30 y punta de años. ¿Qué más les cuento? He amado, sí. He amado por ahí unas dos veces en la vida. Me he enamorado por ahí unas 2558 veces. Cosas de superpoder. Me enamoro en promedio unas 25 a 35 veces por día. Y les voy a contar más o menos, pues, para los que no entienden cómo es eso de enamorarse, les voy a contar cómo es. Pille, por ejemplo, usted va en un bus. Se monta en el bus. Y le toca sentarse en la cómoda banca que tiene como el pequeño resalto. Contra el vidrio. Plácido, cómodo, en su viaje, cuando de pronto se monta ella. Así, como mujerita, como loquita. Hasta que de pronto ocurre algo que no estabas esperando. Se pone de pie y se dirige hacia ti. Sigue de largo, toca el timbre y se baja. Y es en ese momento cuando sufres una decepción amorosa de 2.8 segundos. ¿Cómo se llama? Nena, mañana me voy a volver a aumentar la misma hora. Y esa decepción te dura. Justo. Una cuadra más adelante se monta otra. Y tú quedas completamente enamorado de ella. Y así se baja y otra se monta una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta el final del recorrido. Oh. Ey, parcero, pero eso no es amor. ¿Cómo que no es amor, damas y caballeros? Si cualquiera de ustedes hubiera dado una moneda, un minuto de su tiempo por saber cómo se llama la chica que va en el otro vagón del tren. ¡Suficiente! Llegó el momento de la presentación. ¡Damas y caballeros! Cervecería Unión Gente Pronto de la mejor calidad le da la cordial bienvenida a esta noche feliz, a esta noche alegre e inmemorable. Vamos a darle un fuerte aplauso a la banda, a Luna. ¿A quiénes conforman esta gran banda musical? En primer lugar, en el
su amigo Primitivo, en los tambores, pegándole a los cueros, el señor como el que nos vigila como una cámara, desde arriba, siempre desde arriba. El hombre largo, el hombre de las botas largas y altas. Él es el señor Oscar Zuluaga. Traído desde el lejano oriente, específicamente desde Abejorral, Antioquia. El zumbido periodístico. El Benjamín del grupo, el pequeñito de la banda, el Steve González de la velocidad, él es Boris Hidalgo. Acariciando el marfil y ajustándonos con las octavas, él es nada más ni nada menos que Papi 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 Chalo Benjamín. ¡Aplauso para Chalo! Damas y caballeros, él es el señor Andrés Osorio. Un aplauso para ellos, ellos son Aluna. ¡Ey, Paco! ¿Cómo está? Y yo. Sí, no, yo soy un man ahí. A mí me pueden decir J, R, X, o como les dé la gana, eso no importa. Ah, ¿cómo está bien? Entonces, un martes, quizá. Martes llega el amor de verdad, el irrebatible. Llega esa sensación de que con ella no hace falta nada más. Algo que no nos puede pasar muy a menudo, compa, porque haríamos implosión, no lo resistiríamos. Es difícil eso del amor. Hay gente que dice, por ejemplo, que el amor no existe, que lo que existe son los momentos de amor. Yo creo, pero también creo que hay gente que se pasa la vida entera buscando qué es el amor, no lo encuentra. Y eso, mi querido Andrés, eso es triste. Eso es muy triste. Dulcemente repetíamos lo siento, estirando un poco más la tarde lenta. El reloj no marca el tiempo y el viento se venía con tu piel. La tarde se aproximaba. Los espinos, ten cuidado con tu sien. A Marta la conocí después de un concierto de Bajo Tierra, me lo presentaron unos parceros. Y me voy a saltar cómo fue la parte del enamoramiento, porque vos sabes que a mí eso me parece un poco posible. Pero te voy a decir algo. Por primera vez en la cochina vida, estaba completamente enamorado.
camada, ¿no? Con ella sentía lo que era la felicidad perfecta, pero al mismo tiempo el miedo a perderlo todo. Es complicado, sí, ¿no? Y con Marta muy complicado, porque ella era una contradicción. Marta era una paloma de noche y un murciélago de día. O sea, ella podía estar un día así dulce, suave, dócil, como un pudín. Pero al otro día, cuando la palabra amor estaba a punto de salir de la boca, salía disparada por unos espasmos de bestia en busca de salida. Así que la podías ver toda una noche desnuda en tu cama y sabías que el todo era tuyo. También puedes escuchar frases muy hermosas al oído. Pero sabías que cada una de esas palabras tenía un eco de mentira en el fondo. Lo malo es que ante una personalidad así, uno no puede hacer nada, porque siempre se siente nadando en contra. Lo malo es que la amas, pero no puedes creer en su amor. Lo malo es que sabes que al final todo va a ser un fracaso. Y efectivamente, compa, efectivamente, man, todo al final es un fracaso. Enlazados como salsas entre selva. Selva virgen, virginal, estrella, ser. Rosa en su piel. Beber el agua hasta el río secar. Vamos a vivir juntos. Vivimos 9 meses juntos. Yo todo romántico por 9 meses. ¿Y qué les pasa, parce? ¿Cómo me sacan de este momento romántico? No, respete, pana, ¿cómo que? No, wey. No me hagan esto. ¿Qué bellos ustedes, pana? No, todo bonito. Vivimos 9 meses juntos. Vuelvo y repito. Fueron los meses más trascendentales de mi vida. Yo con ella descubrí lo que era la felicidad y la soledad verdadera. Con ella entendí lo que era el miedo y con ella entendí lo que era la delicia. Los antiguos desamores. Los antiguos desamores eran lloriqueos banales, porque sin ella, que se fue un martes, para más coincidencias, sin ella supe lo que era la soledad, esa sensación fulminante. Yo me entregué a las drogas, a esas que tomó antes de ir al cine masón. Me hay que escribir. Escribir cartas eternas, interminables. El amor es a la poesía. El desamor es a la prosa. Marta nunca volvió. Y pues yo terminé por aceptarlo. Correr juntos, viajar hacia el abismo. Hasta desvanecer.
tanto tiempo de soledad. Pero con la distancia y con un poco de indiferencia descubrí que amar siempre, siempre, siempre vale la pena. Así al final todo sea irremediablemente triste. El amor es la única desgracia programada. La única desgracia previsible que queremos repetir. Miren lo que escribió en soledad, dice: faltan los chocolates. Luego del adiós no pasa nada, te quedas en ceros, tan vacío como la palabra Dios en los labios de un descreído. Luego del adiós sales a caminar entre las calles de miedo, con las manos en los bolsillos, con la mente inhabitada. Luego del adiós se te escapa un bufido silencioso. No hay gritos, no hay palabras. Luego del adiós no pasa nada. Y es que pillen, ese cuento del amor es tenaz porque el amor lo aísla uno del resto del mundo. Cuando uno está en esos momentos poscoito, por ejemplo, cuando yo estaba en los momentos poscoito con Marta. Sí. Yo me fumaba un cigarrillito. Y entonces yo le decía algo como así. Marta. Marta. Aquí empieza y aquí termina todo mi amor, todo mi mundo. Te amo. Ellos me apoyan, niña. Pero es que, parece usted no la tiene montada que cursi, que mañe. Pana, es lo que estaba sintiendo en ese momento, vea. Uno tiene su corazoncito. Así no tenga el lado que no es, pero no lo puedo. Ya, es complicado, pero mire, los amantes se bastan a ellos mismos. Es como una culebra que se come su propia cola. Además, cuando uno está enamorado, el resto del mundo le vale chimba y le vale culo. He dicho. Mire, pues lo que dice aquí, al estar solos somos más auténticos, gústenos o no, eso que seamos. Al estar solos, no hay que venderse a imposturas. Eres tú y tu veneno. Total, ya nadie te ve, eres tú yo más sincero. Digamos que la soledad puede hacerte comportar como una rata sucia. Pero al menos te queda el consuelo que esa rata sucia eres tú. Sin discusiones. Además, el amor quita tiempo. En soledad puedes volver a los amigos, puedes volver al arte, puedes volver a las pasiones,
puedes volver al mes. Y eso es verdad, porque cuando uno está enamorado, el amor es tan placentero que uno, el resto del mundo no existe y el amor hace que uno se baste a sí mismo. Entonces está uno ahí todo el tiempo. ¿Sí? En cambio, en la soledad, no. En la soledad uno tiene la posibilidad de ver otras cosas y puede regresar a lo que lo apasiona. ¿Sí? Lo que sea que lo apasione. Pero lo más importante es que esas pasiones pueden ser las que te salven la vida en esos momentos de soledad. ¿Sí? Porque el amor, bueno, bien, el amor es una chimba, el amor es grandioso, pero embrutece, aquieta, lo pone uno como estático. En cambio, en la soledad, cuando uno tiene la posibilidad de regresar a las pasiones, se vuelve creativo. ¿Sí? Y entonces, eso es una especie de consuelo. Ahora, eso no quiere decir que por estar solo, por estar súper creativo, por metido en las cosas, estés feliz. Eso es mierda. Porque estás solo. Y cuando uno está solo, apesta. Y cuando uno está solo, tiene mucho tiempo para pensar. Y cuando uno tiene mucho tiempo para pensar, le echa mucha mente a las cosas y hace las cosas muy inteligentes. Y cuando las cosas se ponen en tono inteligente, estás. Y aburridas. Es una mierda. En fin, voy a terminar aquí este párrafo que me gusta. Así que lo diré de esta manera: la soledad es un perro famélico con olor de tristeza, una titánica desventura, pero no sin compensación. La soledad es creativa y hace del arte tu mejor compañera. No olviden esto, ténganlo siempre en cuenta. Es la única defensa frente a las noches pálidas, sin el dulce sabor de despecho. Estoy atado a tu mundo de fuego. Quiero volver a tenerte y no en recuerdos. Estoy atado a tu mundo de fuego.
Hoy les voy a enseñar a preparar a todas las chicas un delicioso y apetitoso marrano. Venga. Y qué bueno. Qué buen marrano sería para preparar un delicioso marrano, ¿eh? Pues bueno, ante todo, hay que conseguir un marrano en soledad. Un marrano solitario. Porque el marrano solitario es blandito, es vulnerable, se deja hacer lo que sea. Hace lo que sea para que lo vuelva marrano. Es gelatinoso, es blandito. Y alguna chica dirá, venga, tío, ¿y cómo vamos a reconocer un marrano en soledad? Es sencillo, ¿eh? Un marrano solitario se consigue fácil porque no es sino que busque a la exnovia del marrano. El marrano va donde la exnovia y va y la lleva para acá, la lleva para allá, le lleva una pendeja y hace una cosilla, pero la exnovia nada. Y un beso, una caricia, y un folle, nada. Así que lo podéis identificar. Venga, ¿no? Algunas de vosotras dirán, venga tío, ¿y cómo es que tú sabes tanto de preparar eso, de pararnos solitarios? Muy bien, te voy a contar. Yo hace mucho tiempo me enamoré de una chica que se llamaba Liliana. Liliana era gordita, cachetoncita, tenía un par de tetitas, un par de tetas enormes, así grandes y gordas, lactantes. ¿Cómo me gustaba Liliana? ¿Cómo me gustaba Liliana? Pero ¿cómo abusó de mí, la muy maldita? Abusadorísima. Claro, me decía, ¡ey! ¡Venga! Otra vez, ven acá, que yo te lo doy y tú me sacas la fotocopia de la universidad. Que yo te lo doy y tú me llevas y me traes durante todo el semestre. Venga, Jota, que yo te lo doy si me compras ahí una ropilla en un centro comercial. Venga, Jota, que yo te lo doy si nos vamos tú, yo y unos amigos para San Andrés y tu invita. Venga, Jota, que yo te lo doy si tú me invitas a emborracharme a mí y a mis amigos. Y yo, no, tú no vas, Jota, pero nos invita. Abusó de mí, la muy descarada. ¿Ah? Hasta que un día la vi, a lo lejos, saliendo con otro tipo, con otro marrano. Y yo no dije nada, porque bueno, al fin y al cabo, no le había prometido nada. Pero de pronto, empecé a sentir un letrero en mi frente. Un letrero enorme, un letrero que se exhibía para todo el mundo, un letrero que decía de lado a lado, decía ¡Marrano! Yeah.
marcho como canción de despedida, dejando dolor en mis venas vacías. La noche cubrió el espacio del día, mi luna eclipsó la de las golondrinas. De tierra cubrías el cielo prendiendo tu vapor a un rico carnicero, pero que me autoestima debajo de una silla, escapando del cielo. Las estrellas caían de mí, no podrías evadirte más sin ti. Qué feliz me siento de no ser ser todo en mí, no podrías evadirte. Soledad, Soledad, patria mía, solía cantar Nietzsche. Sin Liliana, sin Marta, sin Sandra, sin nadie, sin nada. Sin nada. Opa, me dio una vacación, Nietzsche. Las vacaciones y me fui para el pueblo donde había pasado mi infancia. ¡Craso error! Porque cuando llegué al lugar, de pronto en ese lugar, nada era mío. Nada. Pues sí había algo. Había un profundo recuerdo de una época que había sido muchísimo, muchísimo mejor. Pero en ese lugar no tenía nada. Absolutamente nada. Al menos aquí en la ciudad tenía amigos, referentes, lugares comunes, allá. Nada, absolutamente nada. Los que eran mis amigos de la infancia, ahora eran unos tipos extraños, ¿sí? Con unas máscaras, intentando ser adultos, llenos de hijos, llenos de hipotecas, llenos de grasa, con unas esposas de lo más refinadas, de lo más cultas, que les aseguro que lo más raro que hacían en la cama era la posición del misionero. ¿Qué estaba haciendo yo ahí? Nada, absolutamente nada. Fui en búsqueda de la felicidad, pero en ese lugar no había con quien buscarla, ni encontrarla, ni llevar, no, nada. Y mucho menos cuando me encontré a Isabel. Te voy a decir quién era Isabel. Isabel era la chica más hermosa de tercero de primaria. Divina. Y aquí sí me voy a volver muy cursi. Con Isabel yo podía pasar horas enteras contando hormigas debajo de un palo de mangos. Me voy a volver muy erótico. Porque con Isabel pasaba una cosa muy particular. Nos íbamos para el sótano de mi casa, nos quitábamos la ropa, nos bajábamos los pantalones, solo para contemplar nuestros cuerpos desnudos, carentes de velo. No había erecciones, no había lubricaciones, no había nada. Solo nos mirábamos. No hacíamos el amor porque no sabíamos qué era eso. Estábamos ahí, descubriéndonos. Isabel es importante. Es una cosa importante porque saben, un día con Isabel, nos dimos un beso. Un único beso, un besito nada más. Pero para mí fue el primer beso en mi vida. Y aquí sí me disculpan porque creo que estoy hablando algunas niñerías.
pero, opa, qué bonitas que son ciertas niñerías. Pasando por el atrio de la iglesia del pueblo. Hermosa, hermosa, mismos ojos color miel, mismo huequito en los cachetes cuando reía, divina. Está además iba arrastrando un cochecito de bebé. Es claro, habían pasado 20 años, más quería. Pero hay una cosa interesante, porque el olvido no es olvido, sino memoria enmascarada. Entonces, cuando la vi, sentí un borbotón, como una emoción que recorría todo mi cuerpo. Muy extraño. Ah, Isabel. 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 Entonces me le acerqué, me le fui pero de frente. Le dije, hey, ¿qué más pues Isabel? ¿Te acordás de mí? Y ella me miró con una mirada tan gélida, tan fría, tan impersonal. No me reconoció. Me iba reconociendo, me reconoció. Pero no, sin la mayor impresión. Entonces yo le dije, hey, ¿qué más pues Isabel? ¿Te acordás de mí? Hey, yo soy Jota, vos y yo nos pelotamos juntos. Pues claro, me tocaba recurrir al recuerdo, pues era lo único que tenía con ella. Entonces hablamos de la cotidianidad, hablamos de los hijos de ella, hablamos del pueblo, hablamos de la vida. Y cada respuesta de ella era tan básica, tan campirana, tan elemental. Definitivamente hay mujeres que no deberían abrir la boca. Pero, definitivamente, y antes que eso, hay hombres que no deberíamos preguntar, pero nada. Cuando tenías los ojos de pavo real, cuando tenías las patas manchadas de Manco Isabel, acordar Isabel, que te vas a acordar Isabel. Isabel, ojos de pavo real, ahora que tienes 5 hijos con el alcalde del pueblo, ahora que te pasea un chofer dominicano, una vez que me saludas eras algo que de tu vida. Como si yo tuviera eso, Isabel. Como si yo usara eso, Isabel, Isabel, Isabel. Al final, mi encuentro con Isabel se convirtió en una bofetada del destino directo a mi quijada. Yo extrañaba a la Isabel bonita, la de tercero de primaria, pero me dolió muchísimo ver a Isabel 20 años después, llena de hijos y convertida en la esposa del alcalde del pueblo. ¡Fue puta!
Entonces me volví para la ciudad, acompañado de mi soledad, ruidosa, cansada, enferma. Llevaba un año con ella. Pero miren, hay una cosa que es complicada. Uno no puede aceptar amorosamente y afectuosamente a la soledad, ¿no? Uno puede tenerle un poquito de tolerancia, ¿sí? Porque al fin y al cabo la soledad es una muy buena compañera, es una sabia consejera. Entonces, bueno, cuando estaba en esa soledad, tranquila, cómoda, ella me llamó. ¿Cuál? Marta. El amor de la vida. El amor de la vida, esa es la que... El amor de la vida. Me llamó, me dijo que me quería ver. Que le hacía mucha falta. Y a lo bien sentí un tono como de arrepentimiento en su voz. Le dije que nos viéramos en el Parque del Periodista. Nos vimos en el Parque del Periodista y cuando la veo, llega más hermosa que siempre. Tenía el pelo como pintado azul. Y me dio una rabia, pero una rabia enorme, porque a lo bien, yo deseaba una chica, claro que quería tener sexo. Upa. Deseaba muchísimo, muchísimo estar con una chica, estaba mamado de bolear paja frente al PC. Tirando ahí puro retub, chupón, solitas en calor. Oh, ¡qué pelle! En cambio, hombre, ¿por qué ella? ¿Por qué ella? ¿Por qué se tiene que aparecer cuando estás deseando tanto el amor de tu vida? ¿Por qué se tiene que aparecer la persona que te da justo en el lugar donde más te duele? ¿Por qué? Pues la gente dice que civilizadamente, que nos comportemos civilizadamente, muchachos. Que amemos civilizadamente, que rompamos civilizadamente, ¿sí? Que nos alejemos civilizadamente, que nos volvamos a encontrar civilizadamente. Pero con el cochino amor de tu vida no es posible. No es posible ser civilizado. Porque el amor es la locura que espanta el tedio. Porque el amor es el silencio del dolor. Claro que la deseaba muchísimo. Deseaba estar con ella, podía pasar horas eternas, única y exclusivamente observando su espalda desnuda. Ante la posibilidad de seguir mordiendo el polvo como lo había hecho hasta este momento, le dije que no era posible, que no era posible. Por primera vez le estaba haciendo caso a la razón y no al corazón. Entonces me alejé, me fui de ese lugar, acompañado de la única que me había acompañado hasta ese momento, la soledad. Una decisión difícil, muchachos, una decisión muy complicada, porque vivir es decidir, sí, vivir es decidir, crean. Ser tan fundamental fue mi error, es verdad. Tú lo entendías bien, yo no quería entender, sufrí. Yeah.
A ustedes, pero a mí el amor me regalaba una visión distinta de las cosas. A mí la soledad me regalaba una visión completamente distinta de las cosas. Es como si estar en la trasescena del amor me permitiera ver las cosas de una manera diferente, leer algunas cosas que antes no había leído. Verán, por ejemplo, en un bar. Sí, uno llega a un bar solo, ando solo. Yo llego a un bar solo, me parcho en una mesa, solo, me tomo una cervecita. Y entonces uno empieza a pillar, a observar la gente que está en el bar. ¿Sí? Y entonces uno empieza a mirar y a mirar y empieza a ver las parejitas. Entonces por allí veo una parejita. Pues no, allá no, sino imaginemos que allá, ¿sí? Hay una parejita. ¿Sí? Como todo el mundo voltea, ¿no? Allá hay como una parejita y uno la ve. Están en un beso, así apasionado, amoroso. Se sueltan del beso y ella limpia la saliva del amor, parce. Ojo, no ve a otro, ¿cierto? Uno lo ve y él le habla y lo deja ver y vuelve y lo ve y él sigue hablando y hablando. Pues repitiendo lo mismo, lo que siempre ha dicho, lo que le he dicho a todas, siempre. Y uno ve a la nena que está al frente y la nena está el tiempo así, 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 como si le estuviera entendiendo absolutamente todo. ¿Sí? Mentirosos. Farsantes, enamorados. Claro, ustedes van a decir, este man está respirando por la herida porque está solo, ¿sí? Estoy hablando desde el punto de vista del solitario. Y desde el punto de vista del solitario, ocurre algo y es que no solo empieza a desarrollar tercer ojo aquí y empieza a verlo todo más clarito, empieza uno a descubrir cosas que antes no había descubierto, cosas que jamás había entendido. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Solo, más solo todavía, porque a nadie le gusta un man que llega solo a un bar a mirar a la gente y a escupir verdades. Pero saben una cosa, hay algo interesante en esto, porque uno pierde la inocencia y empieza a generar un gustillo de veneno en la boca. Al final pues sigo solo, cachondo, y con el tercer ojo de aquí, muy abierto, atento, pendiente. La paso más mal que bien. Pero pues, no me va a suicidar ni nada de eso. Preparando las cosas que estaba preparando para esta noche, para contarles y hablar con ustedes, me encontré un poema. Un poema que viene como anillo al dedo. Es un poema que se titula Primero está la soledad. Gracias, Camilo. Y es un poema que va a tomar el atrevimiento de leer. Muchas gracias. No, no hay luz ahí. Mucho gusto para ustedes. Primero está la soledad. Primero está la soledad. De las entrañas y en el centro del alma. Esta es la esencia, el dato básico, la única certeza.
que solamente tu respiración te acompaña, que siempre bailarás con tu sombra, que esa tiniebla eres tú. Primero está la soledad, y tú estás solo, solo, solo con tu pecado original, solo contigo mismo. ¿Acaso una noche a las 9 aparece el amor y todo estalla? Algo se ilumina dentro de ti, pero no olvides, especialmente y entonces, que cuando llegue el amor y te calcine, que primero está tu soledad y luego nada. Y después, si ha de llegar algún día, estará el amor. La conclusión es que el amor te pone a mirar en una sola dirección. En cambio, la soledad te abre la vista de las cosas, te pone a ver más allá. Es como si en soledad uno tuviera una vista telescópica. Extraño, freak, solo, regrese al viejo parche. Y yo volví al parque del periodista niño. Y es que cuando uno vuelve al parque del periodista es un parche porque uno ahí se puede tomar unas cervezas, se puede encontrar con viejos parceros, con otros seres, con otras personas. Además, lo interesante del parque del periodista es que allí habita gente más rara que vos, gente más freak que vos, y todos, y absolutamente todos, tienen una historia más triste que la tuya, todos. Entonces uno se siente ahí como una especie como de consuelo, ¿no? Lo interesante también del parque del periodista es que la gente rara parece que emergiera de la tierra. Está el zombie con botellas. El zombie que pide monedas, el zombie que toca poco. Y eso es un parche. Es un parche. Porque además también allí puedes encontrar amigos. Ya, yo la gran mayoría de los amigos que tengo son parceros del Parque del Periodista. Los conocí hablando de todo y hablando de nada. También veía en el Parque del Periodista como las mejores mentes de mi generación
se esfumaban en la locura. Hombre, pero es bien. Es bien, pero es muy interesante. Es muy, muy interesante porque en toda esta gente rara, en toda esta gente extraña, en toda esta gente free, encuentras cosas bonitas. Por ejemplo, los amigos. Uno encuentra amigos allí. Ah, bueno. Cabe agregar, por ejemplo, también que la gran mayoría de mis amigos son raros, son locos, están rayados, están un poco fríos. Bueno, solamente los del Parque del Periodista, estos manes, por ejemplo. ¿Qué pues? Raros, son muy raros. Faber, el de la batería, casi. Ese man es un experto en los de Carlos, pero... El man vende carros y es tocando una batería y dice que sí, no, le vale 10.000. Así es como un tic, una cosa así que se le dispara. Es raro, parce, es raro. El man así es raro, pues. Usted me dice, bueno, mi amor, no te vos. Algo raro. El Oscar. Pues, a mí no me vengan a decir, pues, que el man es raro. Parce. Sí, madre mía, como 700 metros, pero... ¿Ustedes han visto Men in Black? ¿Cierto? Yo siempre he dicho que Oscar es un extraterrestre. Yo estoy... ¿Qué pasa? ¿Man es raro? Bueno, Camilo, pues, compa, el zumbido con los ticos. ¿Cierto? ¡Está loco! Ese man está... ¡Está loco! ¿Cierto? No iba a mejorar el parce, no tiene que ser el raro. Sí, o sea. Ahora esta. Un periodista de Abejorral, parce. No. Pues, ¿cuál será el suceso informativo de Abejorral? Es que es como muy raro, parce, para estudiar a vuelta, man. No, bueno, listo, allá. Dije, el Boris. El Boris es el reemplazo de Juan Pablo Montoya. Ese man corre carros. Corre carros y corre en un bólido, en un Zinca. Pues si para uno correr una competencia en un Zinca tiene que estar loco. Y qué raro, eso se voltea. Bueno, aunque él es muy chiquito, no debe empezar, pero eso se voltea. Además, pues te imaginas, bueno, pones corriendo un carrete en un Zinca, ponle ahí la cabecita así, ¿cierto? Por el vidrio, aquí la cara. Está loco. Bueno, el Chalo, pues, habla en lenguas. Para uno poder hablar en lenguas tiene que estar raro. ¿Sí? Y es muy raro, ¿cierto? Porque el man era como así. Y después era así. Eso es raro. Eso es raro, ¿cierto? Bueno, no voy a hablar del pelo, pues. Y Hernán es casado. Y eso sí es ser muy raro, ¿verdad? O sea, eso es ser raro. Porque además de ser casado, tiene hijos, tiene dos hijos, son repetidos. Eso es de gente rara, o sea, doble yema. Es un man raro. En fin, ustedes también son raros. Pues, viéndolo bien, son raros. Si vinieron aquí, free, locos. Sí, pero eso no está mal. Eso es chévere. Eso es bien bonito. Que la gente rara es espontánea, es divertida, es original, es arriesgada. Y esa gente original, divertida, arriesgada, esa gente es un parche. Esa gente me gusta. Thank you.
rico enanito, a que bailen hasta la mañana. Me llevaros aquí adelante, quizás tengo el mal trovador, el consuelo que vive vino. Medellín en mi noche es un mundo frío. De lo raro, lo normal resulta vulgar. Mete el dedo en el aspa, amigo. Mete el dedo en el aspa, men. Comunícate con los gatos y bebe, 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 bebe. Mete el dedo en el aspa, amigo. Mete el dedo en el aspa, men. Mete el dedo en el aspa, amigo. Y dale, 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 dale. Al principio yo sigo solito, me siento como el título de una película, deseando amar. Me encantaría, desearía muchísimo que por alguna razón quizá alguien se apiade de mí y una chica al final del concierto me diga: hey, parce, estoy tan solito. Sí, comenzamos. Empezamos. Podemos ir a Santa Elena y quieres. Hacemos el amor despiadadamente y locamente. Nos podemos separar también si quieres. No importa. Lo que... Ya, muchachos, no es que yo no crea en el amor, sino que simplemente no me ha llegado. No sé qué es. Pero bien, lo importante de todo esto es que el amor eterno es como un concierto de rock. Tiene una intro, tiene un clímax, tiene un final. A veces tiene unos bises, unas partes que se repiten, pero a veces no salen bien. ¿Sí? A veces uno tiene conciertos muy seguido. A veces uno tiene conciertos espaciados. A veces uno nunca ha ido a un concierto. También es importante que el amor eterno es como esto que acaban de ver. Una combustión espontánea. Y el amor eterno.
batalla fracasó. El amor eterno es un concierto de rock. ¡Ahora sí, caballero! Agradecemos a todos ustedes, a cada uno, por asistir hoy a este lugar, aquí, en la Jeón, en Castilla, en el barrio. Queremos agradecerle a todas las personas que hicieron posible que esto ocurriera. A la gente de Yajeval, a la gente de Presupuesto Participativo, a la gente de la Red de Artes, a la gente de la Comuna 5 en Castilla. También queremos agradecerle a la alcaldía de Medellín porque gracias a sus recursos, a sus impuestos, esto ocurre cuando están haciéndolo acá. Queremos agradecerle también personalmente a muchas personas. Quiero que demos un fuerte aplauso al personaje que estuvo tras la escena dirigiendo los hilos de estas combustiones espontáneas. Un aplauso para Juan Diego Alzate. Un aplauso para la gente de las luces, para la gente de las cámaras, para la gente del letrero, para toda la gente que estuvo tras la escena confeccionando las cosas, haciendo que cada detalle fuera posible. A todos ustedes mil gracias por acompañarnos, por hacer parte de este sueño. Les queremos decir que sabrá pronto de todos nosotros, habrá próximas combustiones espontáneas para que inviten a sus amigos, para que inviten a sus amigas. Y una frase de cajón: si no les gustó, inviten a un enemigo, porque seguro que al enemigo quizá le guste. A todos mil gracias, los amamos. Por favor, vayan en paz, pero recuerden, la paz queda en Bolivia. Esto ya se acabó. El amor eterno es un concierto de rock.